innovación hoy en día es un componente estratégico. La innovación no es una opción, una alternativa o un camino que nos surge ante una crisis. La innovación hoy en día debe ser parte integrante e inherente a cualquier estrategia organizacional y ser parte de cualquier directivo en su política, en su plan, en su estrategia de crecimiento o cualquier acción que tenga prevista para este 2021. En este video conoceremos la experiencia de cómo se pone en marcha un proyecto de innovación dentro de un plazo breve y en una organización muy, muy tradicional. Y en esta ocasión tengo el grato placer de tener esta conversación con Gerardo, quien, como lo presentaron, es un profesional de Chile. Él es jefe de la División de Transformación Digital e Innovación de SAM Chile. SAM Chile es uno de los operadores portuarios. Ahí obviamente Gerardo nos explicará mejor lo que es SAM para entender la problemática de lo que significa la transformación digital y la innovación y el intraemprendimiento en una organización que en este minuto tiene presencia en 79 puertos, en 12 países a nivel mundial, incluyendo los puertos de Ecuador. Tiene un impacto mundial en operación portuaria, en navegación, etc. Y el proceso de transformación digital e innovación, cuando yo invité a Gerardo, era porque cuando conocí su proceso hace 2 años atrás, en una organización que definimos como extraordinariamente tradicional, es interesante porque en poco tiempo ha habido un gran avance, independiente de la pandemia, con una visión muy estructurada, muy formal, muy científica de lo que es la innovación y la transformación digital. Y cuando todos esos elementos están conjugados, se aprecia cómo se obtienen resultados de alto impacto. Teniendo presente que al ser SAM, una empresa ligada al comercio marítimo, ya y a la administración de puertos, es un sector muy estandarizado y comoditizado, pero que sin embargo la innovación tiene una presencia muy fuerte, como una herramienta de la gestión en la estrategia, y también tiene la transformación digital una presencia, a pesar de que es un sector completamente y muy avanzado en la automatización. ¿Y por qué es importante esta presencia, Gerardo? Porque hay un tema muy importante. Siempre decimos que la transformación y la innovación, como que en organizaciones, cuando las vemos muy tradicionales o muy business as usual, como que son complicadas. Pero en este caso hemos vivido, y lo vamos a conocer ahora de primera mano con Gerardo, vemos que no es así. Las organizaciones tradicionales están abiertas a nuevos retos, a nuevos desafíos, siempre y cuando haya éxito. Vamos a hablar del paso del escepticismo al éxito, vamos a ver los resultados que ha tenido esta organización. Y sin más, quiero darle el paso a Gerardo para que también se presente. Si algún detalle se nos ha escapado, Gerardo, por favor, no tengas problema en presentarle. Y nos cuentes un poco más qué es este SAM, ¿ya? Y conocer esa complejidad que tiene, ¿ya? Y que ha ido evolucionando y sigue creciendo. También quiero comentarle a las personas que nos están viendo que pueden formular preguntas. Queremos que sea un formato muy interactivo, porque así somos en el mundo académico. Nos gusta participar y tener la opinión de las personas. Y Gerardo también nos va a hacer preguntas. Así que pido a toda la audiencia que esté muy atenta para participar. Gerardo, bienvenido a este espacio ubicuo. Si bien yo estoy en Quito, tú estás en Valparaíso, nos está viendo gente de otros lados, también les pido que en redes sociales, donde se está transmitiendo en YouTube en este minuto, las personas puedan decir en qué ciudad o en qué país están situadas, para también conocer nosotros sus intereses y también saber dónde están y por qué están presentes en este evento. Gerardo, adelante. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cristian y a la universidad. Para mí es un gusto poder contarles nuestra experiencia. Y como dijo Cristian, también en una industria extremadamente tradicional, donde en los últimos años, si bien en el negocio marítimo portuario no ha habido innovaciones, la única innovación disruptiva, digamos, que existió en los últimos 50, 60 años es la invención del contenedor marítimo. Entonces, en ese contexto, nosotros estábamos situados en una rigidez muy alta, pero también a pesar del escepticismo logramos demostrar que sí se puede. Y sobre todo cuando uno habla de intraemprendimiento, cuando uno pone oreja y pone voluntad en escuchar y darle oportunidades a nuestra propia gente, se obtienen resultados muy, muy, muy interesantes. Que ahora lo voy a presentar. Vamos a acompañar esto con una presentación. Yo en general las presentaciones trato de no hacerlas tan
rígidas, y espero que no se sorprendan también si incorporo algún meme por ahí entre medio, porque creo que es parte de hacer esto un poco más ágil, ¿no? Y muy interactiva, claro. Sí, exactamente. Voy a compartir mi pantalla para que partamos con nuestra ponencia. ¿Se ve? Sí, Gerardo, adelante. Qué bien. Bueno, como les contaba anteriormente, y agradezco la presentación también, tanto de Yolín como Cristian, yo soy el jefe de la División de Transformación Digital e Innovación recientemente creada en el corporativo de SAM. Y me gustaría mostrarles qué es SAM. Vamos a hablar de lo que es el contexto, introducción, cuál es el objetivo de nuestra presentación. Algo muy importante, la importancia de innovar y transformarse al momento de hacerlo. Cuál es la industria, la empresa y el grupo económico al cual pertenecemos. Y lo más relevante, que en el fondo es el tránsito desde el proyecto, desde el escepticismo a la satisfacción de los resultados. Y obviamente los resultados que obtuvimos y la proyección futura. Mi objetivo es mostrarle un caso real, como les decía, en esta industria que es tan rígida, digamos, y tan tradicional. Y contarle cómo nos fue. Esto, primero en lugar, contarle lo que es SAM en una mirada muy simple. SAM es una empresa que hoy día está presente en 79 puertos y en 12 países y próximamente en otro más, pero eso es sorpresa. Está listada en la Bolsa de Santiago de Chile. Tiene una trayectoria de 59 años y tiene prácticamente 7.800 trabajadores. Y estamos desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Es controlada por Quiñenco, que es el grupo económico más grande y relevante de Chile. Y tenemos tres líneas de negocio, digamos, principales, que es la de remolcaje, donde tenemos presencia en 9 países. Y hoy día se está incorporando una nueva empresa muy pronto, con la cual vamos a ser el cuarto operador de remolcadores a nivel mundial. Sin duda es el número uno a nivel americano. Tenemos presencia en terminales portuarios en 6 países y servicios de almacenaje, transporte y también aeroportuarios. Si hablamos de nuestro grupo económico, pertenecemos al grupo Quiñenco, que es en el fondo se le conoce también como el Grupo Luxich, donde sus principales negocios o empresas, digamos, está el Banco de Chile, CCU, Nexans, Hapag-Lloyd, que es la quinta compañía naviera más grande del mundo, Sociedad Matriz SAM, que es la cual pertenezco, y Enex, que tiene que ver con lo que son combustibles. Y por otro lado también está el brazo minero, que está Antofagasta Minerals, que es una de las empresas más grandes en ese rubro a nivel mundial. Gerardo, ¿Sí? te hago una pregunta respecto a lo que estás comentando. O sea, SAM en primera instancia es un grupo, o sea, es parte de un grupo con fuerte presencia económica, los más importantes de Chile, y además muy tradicional porque además muchos de sus directivos vienen de empresas con mucha tradición en Chile. Y ojo, no confundir tradición con tradicional, aunque muchas veces también se confunde eso. Yo creo que eso también es un aspecto que quiero destacar en esta presentación, que muchas veces nosotros confundimos con se hacen así las cosas de siempre, con tradición y tradicional. Y eso a veces detiene los procesos, que en su caso lo supieron gestionar bastante bien, bastante bien. ¿Ya? Y algo importante dentro de lo que es la experiencia de Gerardo, que quiero acotar, es que él pertenecía a una de las empresas y ahora está en el corporativo. Ya él estaba en el norte de Chile y ahora está, bueno, lo debo decir, en mi ciudad de referencia, que es Valparaíso de Chile, en mi ciudad materna, paterna, etc. Me agradó mucho cuando me lo contó ahora. Entonces quiero acotar eso, que es un proceso, el proceso no parte de un área muy específica y luego entra, ¿cierto?, al corporativo con una presencia muy estructurada, muy estructurada. Y ojo, cuando se habla que es extremadamente tradicional, no quiere decir que rehace el cambio, sino que necesita procesos particulares para evolucionar. ¿Ya? Entonces, quería comentar eso. ¿Ya? Bueno, y además comentar que Gerardo también se formó en mi misma universidad máter en Chile, en la Universidad Santa María, lo cual me da mucho gusto, ¿ya? Que podamos compartir también esos espacios de aprendizaje. Y que ahora lo podemos compartir con la UBISEC. Oye, Gerardo, te voy a pedir ahora
que ya viene el siguiente tema, lo quiero introducir, que es el tema de esto de pasar del escepticismo. Ya, la innovación, yo comencé la innovación en el año, que le suena raro, 1985, siendo estudiante, y el escepticismo ya existía. En el año 92, en Chile, resurge la innovación, no con las herramientas que se manejan hoy en día, pero ya la innovación tiene 100 años, y siempre ha estado ese escepticismo, o sea, ese mirar con cuidado. Escepticismo no significa rechazo. Lo digo que muchas veces se piensa que la innovación hay que como ir a una pelea, no. Y tú introdujiste en tu presentación la idea de escepticismo, ir del escepticismo, ¿cierto?, hacia un modelo que hoy día está presentando un resultado súper interesante, ¿ya? Y como dijiste, en un sector que la última innovación disruptiva fue el contenedor. Cuando yo te escuché, yo creo que se lo comenté a mis estudiantes, no sé si lo dimensionaron, pero hoy día estamos hablando de tanto de innovación disruptiva, que tú que nos digas eso, que hay un sector en que no va a haber disrupción, por lo menos esperada, claro, implica también un proceso de manejo conceptual muy fuerte, muy fuerte, y que yo sé que ustedes lo manejan muy bien, muy bien. No es un tema de vamos a innovar y nos vamos a poner a vender mil cosas, ¿no? Sino que se requiere un manejo fuerte en lo que es las definiciones conceptuales, que a veces nos falla cuando uno recorre Latinoamérica. Entonces, con eso quiero dar algunas ideas para que nos presente este paso del escepticismo a los resultados positivos. Y además, ojo, una cosa importante es que en SAAM, una cosa que se ha trabajado muy bien es la gestión de la innovación con lo que es la idea de innovación, ¿ya? Y eso es algo que quiero destacar a los que nos escuchan. Y obviamente invito nuevamente que si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, la pueda hacer. Gerardo, te doy el paso a este siguiente punto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como mencionaba Cristian, y es parte de lo que quiero contarle, yo hasta hace poco, hasta mediados de este año, yo estaba trabajando en una empresa hija, por así decirlo, de SAM, porque SAM, si bien pertenece a un grupo económico bastante grande, SAM como tal tiene 25 empresas. Y una de esas 25 empresas es el terminal portuario de la ciudad de Iquique, que está en el norte de Chile. Y es ahí donde yo estaba trabajando. Y es ahí donde levantamos este primer proceso de innovación interna. Y les voy a contar los resultados. Voy a retomar la presentación. Entonces, quiero contarles de qué se trata el tránsito desde el escepticismo a la satisfacción. Primero vamos a poner en contexto donde hay una frase que a nosotros nos marcó mucho que. No, lo dijo un compatriota nuestro que dice que la innovación no es una opción, es una obligación estratégica. Eso efectivamente es así. Hoy día todo el mundo, sobre todo si esto lo situamos, esto fue a fines del 2018, principios del 2019, todo el mundo habla de innovación porque suena cool en el fondo, pero cuando tú dices si quieren innovación, dicen que sí. Pero cuando tú preguntas qué es la innovación, no todo el mundo tiene claro qué es la innovación. Entonces, si nos vamos al manual de Oslo, que en el año 97 fue el primero que definió oficialmente lo que es la innovación, ahí en ese momento se partía con cuatro categorías, digamos, en producto, en proceso, en comercialización y en organización. Más adelante se añadió lo que es innovación en modelo de negocio. Después se comenzó a hablar de lo que es innovación tecnológica y no tecnológica según su base. Y de innovación incremental, adyacente, radical, disruptiva, etc. Hoy día son 10 categorías en general las que se manejan. Estamos situados, como les decía, en una industria sumamente tradicional. Ahí en esa foto ustedes pueden ver el puerto de Iquique, que está ubicado en la isla Serrano, que es ahí donde yo trabajaba en esa oportunidad, digamos. Está todo esto acá. Y estos son los sitios de atraque. Y si hablamos de las tendencias, siempre se ha escuchado hablar de innovación, lo que era transformación digital, economía colaborativa, tendencias disruptivas, perdón, tecnologías disruptivas, intraemprendimiento corporativo, lo que es la industria 4.0, economía circular. Me imagino que todas esas tendencias ustedes las han escuchado y pueden tener más o menos conocimiento respecto a lo que es cada una. Pero el cambio más relevante de las tendencias tiene que ver con la aparición, digamos, o el predominio de las nuevas generaciones. Y ahí aparecen nuestros queridos millennials, donde son en general jóvenes que nacieron entre el año 80 y el 2000, más o menos, que tienen un uso masivo de las redes sociales y están
innatamente relacionados o familiarizados con otros distintos medios de comunicación y lo que es la tecnología digital, son nativos digitales, y que en el 2025 ya se estima que el 75% o más de la fuerza laboral van a ser millennial, y van a estar también presentes la generación Z o centennial, que son más jóvenes en este minuto, y en el fondo, como es una industria tan tradicional, en el fondo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en esa oportunidad lo que hice fue ver cuál era la realidad de ITI, que ITI es la empresa en la cual yo trabajaba en esa oportunidad, que es Iquique Terminal Internacional, que es el concesionario del puerto de Iquique, donde vimos que la distribución de las generaciones, vimos que el 48% de nuestra población de trabajadores ya era millennial y nuestra realidad tecnológica no estaba completamente adaptada para estas nuevas culturas. Entonces había que hacer algo. Entonces pues dije, oye, pero ¿y qué pasa con las jefaturas? Y resulta que las jefaturas y las gerencias, vimos que la mayoría ya estaban o eran migrantes digitales o eran nativos o eran derechamente millennials. Entonces todo esto había que cambiarlo, había que repensarlo. Entonces empezamos a ver en esta industria tan tradicional, ¿qué es lo que había respecto de lo que era la innovación? Entonces empezamos a ver qué marcas, por ejemplo, Calmar, que es una empresa muy grande en lo que es maquinaria industrial, inauguraba un centro de innovación, que ya los puertos estaban tratando o trabajando con inteligencia artificial, otra compañía naviera que tenía desarrollada su incubadora y aceleradora de startups, empezaban a conversar ya de cómo podían trabajar con el vehículo eléctrico en los puertos. Puertos de Abu Dhabi estaban trabajando ya con tecnología blockchain. El puerto de Barcelona lanzaba su hub digital Pier Next. NYK, que es otra naviera de las más grandes del mundo, ya tenía su propia moneda digital para pagarle los servicios a la tripulación y con eso evitaban andar con efectivo o con no tanto efectivo dentro de las propias naves. Nuestras controladores en el puerto de Iquique en esa oportunidad decían, oye, el gerente general ya hablaba de trabajar colaborativamente, una de nuestras principales competencias ya estaba trabajando en desafíos de innovación iniciales, etc. Entonces después empezamos a ver, oye, ¿qué pasa con el mundo? Entonces teníamos Airbnb, me imagino que todos los que están acá participando conocen Airbnb, Instagram, todo el mundo tiene o utiliza Instagram, Facebook, ni hablar, que hoy día ya está más orientado a gente un poco mayor respecto de los que usan Instagram, por ejemplo. Uber, ¿cuánta gente usa Uber? WhatsApp, prácticamente hay que buscar con pinzas. ¿Quién no usa WhatsApp hoy día? LinkedIn, todos los currículos están puestos en LinkedIn hoy día prácticamente. Y seguramente dentro de los asistentes hay muchos que utilizan Tinder. Entonces, ¿por qué nosotros no? Entonces, bajo esa idea, empezamos a idear una fórmula para poder desarrollar algún proyecto. Y de hecho, hasta propusimos un nombre ahí que le pusimos ITINNOVA. ITI, evidentemente, por la sigla de nuestra empresa y haciendo la conjunción con la idea de innovar. Entonces, después dijimos, oye, pero veamos cómo está Chile respecto a las cifras de I+D. En nuestro rubro, digamos. Nosotros nos encontramos en lo que es el transporte y almacenamiento y vimos que, lamentablemente, los números son los más malos de los sectores estratégicos definidos por nuestro país para lo que se refiere a I+D. Y esto, obviamente, es el fuente del Ministerio de Economía, que es la fuente oficial, digamos, de estos estudios. Y acuérdense que estamos hablando de fines del 2018, comienzo del 2019, por lo tanto, ese era el último estudio que existía en ese momento. Hoy día ya está actualizado, pero los números no son muy distintos. Y si hablamos de las empresas que invertían en I+D versus las que no, transporte y almacenamiento es la que menos invertía en todos los sectores económicos estratégicos del país. Entonces, imagínense lo negativo, por así decirlo, o poco auspicioso, que era poder embarcarse en un proyecto de estas características. Entonces, dijimos, bueno, ¿y qué viene ahora? Oye, Entonces, ¿sí? una cosa que creo importante destacar en lo que estás comentando es
es que dentro del proceso que ustedes iniciaron, que era una mezcla de innovación, transformación, ponerse al día, luego era un desafío profesional también y personal, que la investigación que hicieron fue bastante profunda. O sea, primero identificaron cuántos tipos de innovación habían. Tú mencionaste 10, a veces yo he encontrado hasta 20 tipos de innovación formales. Luego hay un montón de memes con tipos de innovación, o sea, se dedicaron a investigar cuáles son los presentes, investigaron el mercado, cómo se está haciendo la investigación, se llevaron sorpresa. Pero ojo, esa información, que quiero destacar eso, que es un proceso súper intenso de planificación estratégica de lo que había que hacer, estar muy informado. Como tú dijiste, a veces, como mostraste en una imagen, todos quieren innovación y cuando se pregunta qué es innovación, todos se callan. O muchas veces la gente dice, no, quiero innovación disruptiva. ¿Ya? El proceso que ustedes lo tomaron de otra manera. ¿Ya? Te lo digo porque a veces uno dice, ¿qué innovación quiere? Quiero ser disruptivo. ¿Ya? Entonces, wow, ¿qué significa eso? Y quería destacar esa parte, ¿ya? Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que nos pudieras comentar un poquito más, ¿por qué no tuvieron esa, o a lo mejor lo escuchaste muchas veces, pero ¿por qué no dijeron, no, queremos ser disruptivos? Sino que, por el contrario, se sigue un proceso de investigación, de análisis, de prospección, vigilancia. Mira, es buena la pregunta, y además me gustaría comentar que en esa oportunidad el escepticismo estaba dado evidentemente por este escenario que les comenté, donde ya se veían algunos chispazos respecto de la industria en la cual nos movíamos. Pero nuestra compañía siempre fue muy intensiva en gestionar, por ejemplo, mejoras en los procesos productivos. Por lo tanto, estaba más asociada la cultura a lo que es mejoramiento continuo, más que innovación. Entonces, parte del trabajo que me tocó realizar fue, en el fondo, convencer a muchas personas de que esto nos iba a agregar valor, íbamos a darle oportunidad a nuestra gente, y todo esto iba a resultar bien. Y costó. No fue fácil ni fue de un día para otro. Pero hubo un momento en el cual, mostrando todos estos antecedentes, se me dio la confianza, el gerente general que teníamos en la compañía me apoyó en ese sentido, levantamos ese proceso, porque además yo no trabajé solo en esto, digamos, conté con los apoyos de la propia compañía. Puedo comentar además que, entre paréntesis, digamos, me estoy saliendo un poquito del tema, pero mi principal aliada fue la jefa de comunicaciones, que es una periodista que me acompañaba en todos los emprendimientos internos que teníamos para poder comunicar y, en el fondo, evangelizar a nuestra gente para hacer que esto resultara. Entonces, además de todo, estábamos en una empresa que funciona bajo un régimen de concesión, por lo tanto, no puedes innovar en modelos de negocio tan fácilmente. Entonces, todo era cuesta arriba, todo era complejo. Y esto fue un trabajo que hice durante bastante tiempo, de juntar todos estos antecedentes, pero una vez que ya tuvo todo esto armado, digamos, fluyó bastante rápido. Pero como digo, no fue fácil. No fue fácil y es un camino que tiene hartas piedras. Sí, pero hay una cosa interesante en la experiencia que he podido conocer por la cercanía con ustedes, es que no fue un proceso largo. O sea, fue largo y costoso, pero dentro de lo que es la historia y la innovación en este tipo de organizaciones, en otro lado podría haber sido muy largo. Y eso es por algo que tú mencionaste. O sea, hay que tener una evidencia muy sólida y la investigación que ustedes hicieron fue muy contundente. Y otra cosa importante, tú identificaste muy bien los niveles generacionales o etarios. Ya en dos niveles, porque uno te dice, no, todo esto es para millennials, no, o sea, se identificó que hay actores que no son millennials, algunos ya estamos como dijiste tú, ya estamos en Facebook, ya somos de la vieja guardia, ya está entrando una nueva. Pero yo creo que muchas veces se dice, no, es que esto es todo para millennials, no, aquí participó gente de muchos lados, y tus aliados fueron bueno, para los que estamos en innovación hace muchos años, fueron los aliados naturales, comunicación, a veces finanza, a veces los departamentos jurídicos. Ya, y a ti te acompañó una periodista, ya, porque a veces se piensa que esto de la innovación es meter sistemas, informática, y vamos tirando, ¿no? Pero aquí se siguió el proceso bastante estructurado y normal. Bueno, te permito que sigas. Gracias, Sí, gracias. me entusiasmo, me apasiono con esto. Podría contar ya aparte del final, digamos, quiénes son los que ganaron y se van a dar cuenta que el que ganó precisamente no tenía que ver con tecnología computacional, por ejemplo. Pero ya les voy a contar eso, vamos a hablar también de ese punto.
Entonces, bueno, retomando un poco lo que le estaba comentando, y esto lo grafico en ese meme que a mí me parece muy simpático con ese niño que mira con desconfianza a la persona que le está hablando. Y empezamos a conversar de cosas distintas y ya diseñamos esto que se llamó IT Innova, que lo pusimos el eslogan de Imagina, Crea y Transforma, porque era precisamente lo que queríamos y lo que buscábamos hacer. Entonces, para eso se definió un roadmap estratégico, donde definimos la estrategia de la innovación, establecimos los focos y los desafíos de innovación, que en un principio lo que buscamos fue generar cultura, generar tracción, que la gente supiera que esto se podía hacer. Diseñamos ese modelo, generamos ya un portafolio de proyectos que salieron a partir de las ideas de nuestra propia gente, definimos una estrategia que fuera bottom-up para poder generar cultura, que no fuera solamente una definición o una vertical definida por la administración, sino más bien que nuestra gente se sintiera oída, que nuestra gente pudiera presentar sus ideas, que probablemente iba a ser solo una idea, pero lo íbamos a acompañar y poder desarrollar esa idea y transformarla en un proyecto. Y obviamente eso tenía que estar, eso sí, alineado completamente con lo que era la estrategia de la compañía. No, no podía ser algo muy distinto a eso que rompiera, digamos, los esquemas de la compañía. Y si es que era menester apoyarnos con startups en fase 2, en el fondo que ya tuviesen un modelo de negocio definido, estable y que probado y que ya estuvieran facturando. Entonces, eso se definió como roadmap estratégico. Evidentemente, teníamos que gestionar la innovación, que eso era, evidentemente, reconocer la oportunidad, definir y redefinir y darle vueltas a esa oportunidad, apoyando a la persona que la haya presentado esa idea. Y a través de metodologías, desarrollar la creatividad, seleccionar las ideas e implementar, y evidentemente, eso pasa a un circuito natural. Entonces dijimos, oye, tenemos que centrarnos en la experiencia de clientes, trabajadores y proveedores. Entonces nos encontramos con cosas como esta, que uno cuando en general, a pesar de que somos ingenieros, somos un poquito estructurados de repente, pero el usuario te dice cómo quiere que sean las cosas. Entonces teníamos que centrarnos en la experiencia, entregarle un mejor servicio a esos gente que eran nuestros clientes, nuestros trabajadores y nuestros proveedores. Y decíamos también, oye, tenemos que practicar la empatía. Entonces aquí hay un chiste que es un poco antiguo, tal vez lo conozca, pero lo encuentro muy bueno y creo que refleja muy bien lo que andábamos buscando. Que dice, por ejemplo, un hijo le pregunta a su papá en un viaje en auto por la carretera, papá, ¿un Ferrari es un auto rojo que tiene un caballito? Obviamente el papá le dice que sí y le pregunta por qué, porque creo que acaba de pasarnos uno. Entonces aquí estamos, uno dijo lo que dijo y el otro entendió lo que entendió. Entonces lo que buscamos es practicar la empatía, que no es fácil, sin duda. Entonces, pero eso obviamente tenía que estar acompañado y basado sobre metodologías claras. Nosotros definimos que íbamos a trabajar con Design Thinking y con Lean Startup, ¿ya? Donde evidentemente lo que buscamos es hacer pruebas, validar hipótesis, pero fracasar rápido y barato en el caso que no nos resultara la validación de la hipótesis. Hemos podido ver en esta experiencia de una gran corporación chilena cómo la innovación se ha puesto en marcha a pesar de todas las dificultades que aparentemente podrían detenerla. Sin embargo, con una visión estructurada, programada, planificada y muy disciplinada, fue posible ponerla en marcha. Te invito a ver la segunda parte de este video. Y quiero compartir contigo un dato más. Hoy en día, las principales organizaciones y países que son exitosos en materia de innovación han desarrollado planes de largo plazo, buscando siempre la solvencia y obviamente los resultados muy concretos, teniendo presente que el principal activo en cualquier proceso de innovación son las personas. Te invito a que me dejes tus comentarios aquí abajo para saber qué te ha parecido este video y si tienes obviamente alguna sugerencia sobre algún tema a tratar a futuro. Suscríbete a este canal si no lo has hecho ya. Dame like si te ha gustado el video y nos vemos en el siguiente video.